Habla, Señor, que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos, oh Señor, tu palabra que es verdad. Danos, oh Señor, tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo, que es eterno. Alaben a Cristo, es nuestro Dios. Alabadlo, oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y le dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, y el sudario que cubría su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en otro lugar. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Amigos, estamos viviendo el tiempo de la Navidad, un tiempo de encuentro con el Emmanuel, Dios con nosotros, un encuentro de Jesús en nuestra familia, en nuestros hogares. Hemos vivido el nacimiento de Jesús, podemos observar el nacimiento, ya la imagen de Jesús, la vemos en el pesebre, para dar testimonio de Él que ha nacido. Esto es el tiempo de la Navidad, vivir el gozo y la paz que trae el Salvador a nuestra vida. Y lo hemos hecho con la celebración de la Navidad del 25 de diciembre. Y lo hacemos durante todos estos días también recordando el testimonio de los santos, de los apóstoles. Lo hemos hecho con San Esteban. Hoy lo hacemos con San Juan Evangelista. El Evangelio que hemos escuchado, capítulo 20 de Juan, versículos 1 al 8, nos han relatado cómo Juan corre al sepulcro. Hablar de sepulcro cuando Jesús ha nacido en esta Navidad es hablar de un Jesús vivo, de un Dios vivo y que está en medio de nosotros. El encuentro de Juan con el sepulcro podemos nosotros tenerlo hoy como el encuentro de nuestra familia con el niño Dios nacido en el pesebre. Juan va al sepulcro y no está Jesús porque ha resucitado y ha subido al cielo para darnos desde allí su amor. Nosotros que en familia durante estos días hemos visto el pesebre, la imagen del pesebre, vemos al niño Jesús nacido, como lo vemos siempre en la Eucaristía, como lo escuchamos siempre en su palabra, y debe dar un efecto en nuestra vida. ¿Cuál es el efecto? El mismo que dio en Juan Evangelista, que cuando vio aquellas vendas, cuando vio el sudario, cuando el sepulcro estaba vacío, dice el Evangelio, vio y creyó. Hemos vivido la Navidad, el nacimiento del Salvador. Hemos visto su nacimiento, creemos en su nacimiento. Hemos creído, tenemos fe. ¿Cuánto ha fortalecido nuestra fe este nacimiento del Salvador? Debemos pensarlo y debemos evaluarlo para que demos ese fruto también en nuestro testimonio, como lo hacen los santos, como lo hace Juan Evangelista, que luego con sus escritos, con el anuncio del Evangelio, nos habla de la vida de Jesús. Así también en esta Navidad somos invitados todos a que con el nacimiento del Salvador demos testimonio de que es un Jesús que trae la paz a nuestros corazones, a nuestras vidas, de un Dios vivo que está en medio de nosotros. Amigos, que Dios los bendiga en esta Navidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.